Es Maite García, licenciada en Biología Ambiental y profesora del programa Anfitriones, que desde el jueves imparte en Tarazona a la Secretaría de Estado de Turismo. El objetivo de este curso, que tendrá continuidad la próxima semana, no es otro que favorecer el desarrollo del turismo en todo el país, potenciando las singularidades de cada territorio. Va dirigido a lo que sería todo el personal de la administración, técnicos de turismo, de medio ambiente, también de construcción, etcétera, y está lo que se pretende es transmitir una serie de criterios para desarrollar lo que es el turismo en España dentro de una misma perspectiva general para todas las comunidades autónomas y dentro de lo que sería el embellecimiento integral de los destinos turísticos. Se destaca el destino en detalle y potenciar, bueno, la pequeña singularidad de muchos destinos para mejorar lo que es la evolución del turismo en España a lo largo de todos los años, desde los años 60 hasta la actualidad. Tarazona es la primera ciudad aragonesa que acoge esta jornada de trabajo que pretende sentar las bases que permitan cumplir los objetivos previstos. Bueno, pues es la base, es un poco por de alguna forma ordenar para desarrollar desde el mismo punto de vista a nivel estatal el desarrollo del turismo en España, porque ahora va un poco cada comunidad autónoma un poco por su lado, no está unificado los criterios y con esto se pretende que se puedan desarrollar diferentes planes o programas de actuación para poder llevar a cabo lo que sería planes de turismo de cualquier tipo, pero con la misma línea y en las mismas directrices. O de algún futuro plano, simplemente el propio trabajo del técnico de día a día, que puedas desarrollar diferentes actuaciones dentro de un plan o no dentro de un plan, pero a nivel propio de esa comunidad autónoma y lo pueda desarrollar siguiendo esas mismas líneas, sin olvidarse de muchas cosas que muchas veces a la hora de desarrollar algo, alguna actuación no se tienen en cuenta. Para conseguir un desarrollo turístico de futuro nunca hay que sobreexplotar los recursos naturales. Pues estamos hablando de criterios de sostenibilidad, todo tiene que seguir un criterio sostenible, tanto para lo que es el medio como una sostenibilidad económica, ambiental y también socioeconómica, territorial y cultural. Y luego aparte, tener en cuenta que no mantener, o sea, lo que es la carga del territorio, del destino, no se tiene que sobrepasar esa capacidad de carga y mantener lo que son los recursos naturales de cara a que esa zona se permita la durabilidad en el tiempo para que sería el desarrollo turístico que se está llevando a cabo. Este programa cuenta con el respaldo de la comarca de Tarazona y el Moncayo y pone de manifiesto la importancia que tienen tanto la calidad como la formación en el desarrollo turístico. Se comienza un plan de formación para los recursos humanos en el sector turístico. Hoy se comienza la primera jornada, durante las próximas semanas va a haber nuevos módulos más amplios. Hoy lo que se ha hecho es informar y formar también a lo que es la parte institucional, técnicos y algún político. Ha venido gente de la comarca, del Ayuntamiento de Tarazona, incluso ha venido algún técnico también del Ayuntamiento de Tudela, de que se trata de un programa muy interesante que organiza la Secretaría de Estado en colaboración también con la comarca de Tarazona y el Moncayo, y esperemos que estos primeros esfuerzos para formativos sirvan para que vayamos ya empezando a recabar ánimo, que la gente vaya concienciándose, sobre todo las empresas turísticas, de que la calidad, la formación es algo imprescindible e importante para el desarrollo turístico en nuestra comarca. Tarazona y el Moncayo están llamados a convertirse en destino turístico de primer orden con la apertura del Parador y la Catedral. Estamos, yo creo, en un punto de salida, podríamos decir. Se está trabajando mucho durante los últimos meses. A futuro, a corto o medio plazo, tenemos proyectos importantes aquí en nuestra comarca que se van a poner en marcha, como puede ser la apertura de la Catedral, casi 30 años cerrada, la apertura del nuevo Parador de Turismo. Que son algunos puntos de referencia, elementos de referencia que van a hacer que pueda convertirse en nuestra comarca como un objetivo turístico de mayor importancia de la que tiene actualmente. Trabajamos también para el desarrollo de un plan de competitividad turística, que si las cosas van bien podrá desarrollarse el próximo año. Esto ya ha sido presentado a los diferentes agentes turísticos, a las empresas,
para que, bueno, pues vayamos haciendo un trabajo como el que hoy ya comenzamos, y que, bueno, pues las cosas, con este esfuerzo que hacemos por parte de las instituciones y la empresa privada, que es importante, que el sector privado tiene que involucrarse, que sin ellos esto no va a tener sentido, bueno, pues que entre todos podamos conseguir que este desarrollo y este despegue en el turismo pues llegue de una vez por todas en nuestra comarca. Desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre, las jornadas de trabajo estarán destinadas a empresarios del sector. En principio, la próxima semana son 5 días para lo que es todos los empresarios de la zona, y luego después, dentro de 2 semanas, no es exactamente el día que está especificado, pero también será para el personal directo con lo que es el propio visitante de hostelería.